Es una imagen muy fea que... que... me rompe el corazón porque... por eso no quería hacer este video. Porque se estaba muriendo. Fue algo que me dolió mucho porque no hablaba, no se movía y estaba, o sea, estaba a punto de morir. Casi no hablaba, era muy poquito lo que tú hablabas. Y a mí me dolió mucho verlo así, aunque todavía no éramos nada, que ya después ya vamos a contar cosas más bonitas, pero esa vez que yo lo vi no era la mejor manera. So así me vio Leo por primera vez, otra vez después de la última vez que me había visto después él de a como mí, 5 años. Me vio otra vez después de que 5 años que habían pasado. So era una cosa muy de trauma, de verdad. Era una cosa es muy que fea. Imagínenselo así, pero con 50 kilos de menos, 50 o 100 libras menos. Él perdiste más de 60 libras, ¿no? Perdió más de 60 libras en una semana. Sí, o sea, pesaba, yo creo que pesaba 175 y bajé a 120 de la infección de Vicodin. Eso acabó allí y pues al fin me estaba recuperando. No estaba comiendo todavía, estaba bien flaco, tenía los ojos hinchados y moreteados, no me habían quitado el hilo y al fin llegó un día donde yo estaba comiendo y me dijeron que el doctor iba a venir a verme porque quizás me iba a quitar el hilo de los ojos y para ver cómo estaba yo y si había trabajado la cirugía y me vinieron a ver y ese día me quitó el doctor el hilo y yo pude ver podía ver bien borroso, pero podía ver un poco mejor y sentí que la luz entró a mis ojos. El doctor dijo que yo estaba mejorando, que iban a ver, no estaba comiendo yo todavía, solo que quizás me iban a mandar para la casa, pero tenían que encontrar a alguien que me viniera a cuidar a la casa también, como una enfermera. Ahora, de todo este tiempo que yo dejé a nuestro ex, a la bestia, al monstruo, que lo dejamos, él nos mintió a los dos con una enfermedad. Él dijo que él tenía cáncer, cosa que nunca fue cierta. Yo creo que él es el cáncer. En ese tiempo yo tomé un curso. Este curso es de CNA. Los que no saben qué es un CNA, CNA es asistente de enfermera certificado, que es quien cuida a los viejitos, cuidas a los ancianos, vas a un asilo y los cuidas. Tienes que tomar tú este curso. Yo lo tomé en un mes, un curso de un año, lo tomé en un mes y me certifiqué, supuestamente para cuidar al ex que teníamos nosotros, que nos mintió que tenía cáncer. Y yo por esto, yo tomé mi certificación. ¿Ven? Las cosas que hace él. Me mandaron para la casa y al fin dijeron que estaba mejor, pero que iba a tener máquina para respirar y tenía un tubo para respirar en el mismo lado, ¿no? En los dos. Yo creo que tenía un tubo para respirar en un lado y en el otro lado de la nariz tenía uno para comer. So, yo nomás me ponían de suero. Y me mandaron para la casa bien tapadito, estaba frío afuera. Fue alrededor de antes de abril, los últimos de marzo. En febrero es cuando me enfermé. Marzo es cuando ya, los últimos de marzo es cuando me mandaron para la casa, como 2 semanas antes que se acabara marzo. Y pues sí, me fui para la casa de mi hermana. Y me hicieron cómodo y, eso pasó. Y entonces llegó el tiempo que mi hermana tenía que regresar al trabajo. Ella estaba trabajando todavía, pero que necesitaba ayuda. Y mi hermana estaba preocupada porque mi mamá
está, you know, mi mamá tiene ya 70, va a cumplir 70 años y mi hermana piensa que mi mamá es una persona muy débil y que no quería que estuviera ella sola conmigo porque mi mamá no habla inglés mucho y que estuviera sola conmigo y si le pasaba algo, ¿a quién le iba a llamar? You know, y si no podía contactarse con mi hermana, iba a ser un problema. So, le dijeron, bueno, necesita a tu hermano alguien que lo cuide en la casa también, que tenga la licencia para poder cuidarlo. Pues, este, el animal, el monstruo, le puso la idea a él que le debería de ayudar a mi hermana porque necesitaba la ayuda y como yo me iba a morir como quiera y no creía que yo iba a sobrevivir de la salida del hospital. Siempre tratando de ser la, sí, la buena persona, la buena persona ayudando. Pero pensando en el mismo tiempo que yo me iba a morir como quiera, le dijo a él, bueno, you know, porque te había dicho que yo me iba a morir como quiera, so sí, que le ayudara a mi hermana durante este tiempo porque yo no iba a sobrevivir. Y yo tenía la licencia, ya la tenía. Yo no iba a sobrevivir la estada de quedarme en la casa de mi hermana como quiera, que me iba a morir allí como quiera. So, él le dijo a mi hermana, yo te ayudo. Mi hermana le encantó la idea porque ella le tiene mucha confianza a Leo. Y pues bueno, Leo regresó, entró a mi vida a la fuerza. ¿Y cómo entró a la fuerza? Porque las personas, esto va a ser la parte más bella de nuestra relación. Es que él entró a mi vida a fuerzas, porque mi hermana estaba que, you know, hey brother, you know, necesito. Oye, pero la hermana bien quitada de la pena, ¿eh? Ella muy como si nada, ella muy normal. Yeah, ella normal, como que me dijo que... ¿Conoces a Leo? ¿Conoces a Leo? Yo no. Y dijo, sí, ¿tú lo conoces? Leo, no lo conozco. Dijo, sí, me estaba diciendo todas las historias. Yo enfermo en el sofá con mi mamá ahí en la casa de mi hermana. You know, yo todo acostado, flaco. Todo flaco. teniendo conversaciones, obviamente, con la familia. Y diciéndome, sí, ¿tú lo conoces? Y le digo, no lo conozco. Y me dice, pues es, you know, él tenía la relación con el monstruo. Ella no le decía eso, pero tenía la relación con este, you know, con el monstruo durante, you know. Bueno, dijo, nomás eso yo, I was like, whatever. Y so le digo, Evelyn, yo no quiero a nadie que estaba en una relación con ese que venga a cuidarme. Le digo, ¿cómo? ¿Qué estás pensando? ¿Quieres tener a una persona que yo no conozco, extraña? Dijo, sí, pero yo entonces tengo que traer o dejar que el hospital me dé una persona que yo no conozco, que entre a mi casa, que esté aquí contigo. Y con mi mamá, yo no tengo confianza de una persona extraña que esté en mi casa yo. Pero ella bien calmada, ¿eh? Sí, calmada, sí, diciéndome. Dijo, y me dice, y, you know, Leo, pues yo lo conozco y él tiene licencia y es la misma... Él tiene la misma licencia de las personas que van a venir a la casa y yo me voy a sentir más cómoda. Y le digo, pero es para mí. Yo soy la persona que necesito que estar con, you know, tengo que tener confianza porque me está cuidando a mí y yo no tengo confianza que él venga a cuidarme a mí porque no lo conozco. Ella ya sabía, ella ya estaba haciendo planes con este güey que iba a venir a cuidarme. Y tú ya te habías acordado quién era yo, que era sí, el ex. Me había acordado que era el ex y yo, ¡ay, oh, está! El ex. Al fin yo dije, ¿sabes qué, Evelyn? Haz lo que tú quieras. Si tú te vas a sentir mejor y me vas a dejar en paz con esto, pues deja que venga Leo a cuidarme. Punto hecho, ya, que se acabe eso. Y dijo, ok. So ese día, cuando yo ya le había dicho, él ya venía en camino. Cuando ella empezó la conversación. So, mi hermana es una persona que tiene una táctica, que ella ya tenía el plan cuando iba a empezar a tener esa conversación conmigo. Y al fin ella sabía que yo me iba a cansar y le iba a dejar que hiciera lo que ella quiera, porque era su casa y pues yo no tenía las fuerzas y el pedo para eso. Ella me podía dar una pastilla y sabes que yo me iba a dormir y ya, me callaba. Anyway, que voy oyendo después, I mean, yo se los juro que yo sentí que fueron como unos 5 o 10 minutos y que oigo la campana de la casa, ding dong. Y habíamos acabado la conversación de que él me iba a cuidar, ding dong. Y los niños corriendo, you know, y abre la puerta y los niños gritan, Leo. Y que mi hermana, hi, you know, lo abraza, lo saluda. Mi mamá ya conocía obviamente a Leo también, so ella lo saluda, hola Leo.
Y pues hablan en la cocina, no creo que estaba ni 5 minutos en la pinche cocina, y que, mi hermana le dice que yo creo que se está haciendo señales, porque ellos están en la cocina y yo estoy en la sala, y pues se están haciendo señales y hablando. Yo puedo oír la conversación, no me acuerdo de qué era la conversación, yo creo que saludándose, y que Leo viene alrededor y que se va, y yo estoy acostado como así. Estabas en un sofá. Y en un sofá, y mis pies allá, y que Leo y se va y se sienta. No se sienta en lo último del sofá donde están mis patas. Él se va y se sienta como cerca de mis rodillas, tenía espacio porque estaba tan flaco que se sentó ahí de ladito y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú con tu cara? Y yo con la cara así como que, yes. Este güey que se hizo... ¿Está igualado? Como igualado, se hizo bien cómodo en el sofá. Y me acuerdo que me encantó lo que él traía puesto. Se miraba bien guapo. Traía un suéter porque estaba fresquito y era bien brillante. Y lo tienes, ¿verdad? Sí. Un suéter como azul con blanco, pero tiene como el collar bien alto y tenía sus bolsitas. Y el flaco, como quiera, con sus skinny jeans. Y entra y se sienta allí, empieza a hablar conmigo y me toca. Yo quería que él se sintiera cómodo conmigo. A mí no me importaba que él fuera el ex de mi ex, porque yo aún estaba tratando la relación con el monstruo en Las Vegas, porque ella se había regresado para Las Vegas después de hacer la cosa buena acá de decirme a mí que los ayudara. Yo quería que él se sintiera cómodo conmigo, que se sintiera que estaba yo ahí para ayudarlo, y más pues para ayudar a Evelyn, que es la hermana de él, que yo la adoro a ella. Y pues, un día allí me dijo... Empezó a tener conversación conmigo como que, bueno, yo te voy a cuidar en mis días de descanso para ayudarle a tu hermana, que es muy, es muy importante para ella que tú te mejores, y pues yo voy a hacer todo lo que el medicamento y el doctor ha dicho que tenemos que hacer contigo para que así, te mejores, vamos, tienes que caminar. Y es cuando yo creo que las estrellas empezaron a alinear para los otros que los conociéramos. So Leo pasó sus días de descanso, hablábamos todos los días. Yo hablaba con él. Pasó que una semana o dos antes que yo empecé a sentir tu energía. Uh-huh. Pasaron como una semana o dos que yo empecé a sentir una energía de él que no era buena. Y ustedes saben que cuando el cuerpo no tiene cosas que lo distrae a uno, especialmente en lo que yo había pasado. So, básicamente tú te moriste. Yo me morí, entonces reviviendo mi vida otra vez, como me dieron mi otra chance, ahora yo empiezo a sentir energía de él. So, Leo me masajaba las manos, las piernas, los pies, el cuerpo. Él me tenía que hacer eso porque... los doctores decían que él tenía que mover la circulación en mi cuerpo para que no agarrara blood clots, porque había estado acostado para tanto tiempo que no caminaba. So, él tenía que hacerme que yo agarrara energía para caminar. Entonces yo tuve una energía mala con él y al fin se desahogó conmigo y le dije, tú tienes algo, pero no me quieres decir, pero me estás mintiendo, es como que me estás haciendo como que conmigo aquí estás bien, es como que estás bien calmadito, pero se mira una tristeza en tus ojos y él no me decía nada. Es cuando tú habías descubrido que... En ese tiempo, ese lapso que yo lo estaba cuidando a él, empecé a descubrir otra vez emails de la bestia que estaba, porque saben que estábamos tratando otra vez de tener una relación, porque yo iba, antes de que Walter se enfermara, yo iba una vez a la semana a verlo hasta Las Vegas. Pero en ese tiempo, ustedes saben que cuando alguien te hace algo, te queda esa... como que, no sé, eso es demasiado bueno para ser verdad. Pues yo me puse muy, muy, muy listo y empecé a descubrir emails porque él, en mi casa, en mi computadora, puso su clave para checarse en el vuelo de avión antes de que se fuera para Las Vegas. Lo puso, yo me fijé cuál era su clave. Me fijé rápido cuál era, dije, ok. Y un día, no sé por qué se me ocurrió a mí el checar sus emails, porque yo me acordaba cuáles eran. Y otra vez ahí lo mismo que me hacía antes, hace 4 años, otra vez lo mismo. Y yo, o sea, ya estaba destrozado porque otra vez estaba haciendo lo mismo, pero yo no lo mostré. O sea, no con él, no físicamente. Sí, y pues estaba destrozado. Yo creo que estaba pensando cómo iba a confrontar el problema, pero no estaba más dedicado a cuidarme
y trabajar, porque trabajaba 12 horas, 14 o 12. Trabajaba 12 horas, 12 horas diarias. Y pues él estaba cuidándome a mí, se iba para la casa, descansaba, se levantaba el siguiente día y manejaba 45 minutos para, was it an hour? 45 minutos a una hora para venir a cuidarme. Y entonces es cuando él, ese día yo le saqué y le dije, que, y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, he regresado, mi relación empezó otra vez de nuevo con el monstruo. Y pues, you know, y le dije yo, ¿qué? Y tú estás teniendo una relación otra vez con él después que quebraron. Y me dijo, sí. Y le dije, oh, ok, le dije, dame un momento. Y me agarró dame mi celular. Y me dio mi celular. Y yo me subí a mi celular y le mandé un texto al ex que yo había conocido 6-7 meses antes que yo me enfermara. En Las Vegas. So, yo había viajado a Las Vegas a ver a mi ex, al monstruo, con su novia en ese momento, que se hizo buen amigo mío, porque teníamos bastante en común. So, este chico, yo sé que yo pensaba, yo no sabía, yo sabía que habían, que estaban trabajando en su relación cuando la última vez que yo hablé con este chico en Las Vegas, que estaba trabajando con su relación con el monstruo otra vez. So I was like, okay. So le mandé texto y le digo, hey, you know, tú todavía andas, you know, hablando con el butthead. Porque al monstruo yo le decía butthead. La bestia. Así, a veces, la bestia. El monstruo. Y me dijo, sí, dijo, regresemos en nuestra relación, dijo, en diciembre. Hemos estado trabajando en nuestra relación en diciembre. Y Leo había empezado su relación con el monstruo en enero. So apenas iban empezando otra vez la relación. Y yo volteé a mi teléfono y se lo enseñé lo que me había mandado el muchacho. Y la cara de él cambió así, como que, ¿qué? So no solo estaba encontrando como emails de que él andaba de regreso con sus cosas cuando estaban juntos hace, you know, años adelante, pero que no solo había empezado con su pedo de antes, pero ahora estaba teniendo relaciones con otro novio en Las Vegas. So, cuando Leo iba, le decía al otro que él estaba de viaje y no salían ustedes al antro, ¿verdad? No. Porque a este no le gusta salir, so ellos pasaban. A mí me llevaba a los casinos donde sabía que el otro no estaba. Sí. So, pero como no le gusta salir a él, no tenían que salir al club. No. Y el otro le gustaba ir a bailar, y era bailarín también. So, no iban a los mismos puestos, so nunca se encontraban. So, el otro pensaba que el monstruo andaba de viaje fuera del pueblo. No. Mientras este estaba visitando Las Vegas, y cuando él estaba aquí, el otro estaba allí. So, es como que estaban flip-flop, you know. Y entonces, que yo le voy diciendo al novio en Las Vegas que él había regresado con su ex, que me estaba cuidando y que estaban en relación, y que el negro se pone, pues el negrito se puso un poco loco. Yo iba a ir a confrontarlo juntos y no se aguantó el... Iban a ir juntos a confrontárselo, pero el negrito no se aguantó. Se hubiera aguantado porque hubiera sido bien buena la fiesta, pero no se aguantó y que se fue a la oficina y se entró a la oficina de él y lo atacó con sus tacones. Le aventó los zapatos por la cabeza y le dio unos chingazos. Y el negrito es una persona muscular, muy fuerte, comparado a una persona que está que era gorda antes y que ahora estaba más flaca, pero todavía no tenía la fuerza que tenía este chico. So, que se pelearon y el monstruo me empezó a mandar textos que yo no me debería de meter en problemas o en relaciones que no son mías. Y yo le dije, tú les estás mintiendo a dos personas buenas y estás en una relación íntima con los dos y tú crees que eso es una cosa buena. Le dije, yo no me metí en nada. Yo le hice una pregunta a alguien, esa persona me respondió, yo le enseñé la respuesta a tu novio que yo piensa que era tuyo en este momento, y entonces todo se hizo un desmadre porque tú causaste esto. Yo no causé nada. Yo nomás estaba tratando de ver si había una relación entre tú y esta persona en Las Vegas, porque
la última vez que yo me habían que me habían dicho a mí es que ustedes dos tenían una relación, no que tú y Leo tenían relación. Porque Walter también con la bestia, después mejoró un poquito tu relación. Cuando después del carro, que le quitó el carro, Walter se alejó de él, él se movió para Las Vegas. Llegamos a un puesto donde pudimos hablar otra vez. No teníamos relación así, pero hablábamos. Yo todavía lo tenía de distancia. Él no vivía en Colorado como quiera. So, él estaba en Las Vegas, so no tenía que preocuparme yo de verlo. Porque, you know, me hizo la vida muy dura durante el tiempo que estábamos quebrados como quiera. Pero básicamente también lo perdonaste, ¿no? Lo perdoné, sí. Y pues, después de ese momento, ahora el monstruo estaba enojado conmigo y estaba irritado conmigo porque yo había causado un desmadre. ¿Al decirnos la verdad? Por decirle a ellos la verdad, que yo no sabía. Porque lo que ellos se dijeron entre ellos dos eran entre ellos dos. You know, so se quedó así la cosa. Ese mismo día, Leo quebró su relación con él. Yo no sé cómo, qué es lo que pasó. Yo le llamé. ¿Y saben lo que me hizo? Que me diera cuenta que es una basura, que es una persona que no vale absolutamente ningún centavo, que lamentablemente que si él se estuviera muriendo, yo lo dejo. Cuando yo le dije, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de esto, que te vaya bien. Él me dijo así, dice, pues tú, vete a cuidar a los menos desafortunados, que estaba hablando de Walter, que sabía que él estaba súper enfermo. Entonces para mí eso fue, dije, wow, o sea, ¿estás diciendo que vaya yo a cuidar a los menos afortunados? Entonces, yeah, para mí eso me dio y me aclaró la vista para decir, esta persona, la bestia, es una bolsa de basura. Entonces, pues, ahí terminó todo. Ya, so terminaron su relación y yo creo que ese día Leo dijo que se sentó en su carro llorando. ¿Para cuánto tiempo? Una hora. Una hora, no se fue de la casa. La relación entre yo y Leo creció un poco diferente, como que él empezó a acercarse. Bueno, Leo se aclaró la mente, como que dejó ir esa parte de la relación, porque entonces yo y él empezamos a hablar todos los días, hasta los días de descanso de él. Yo lo saludaba a las 4 de la mañana, le mandaba un texto, buenos días. Todo el día estábamos en texto hablando. Y entonces él me venía a ver y me llevaba a caminar y me dejaba en la, you know, me daba de comer. So, la primera vez que salimos juntos, él me iba a comer comida china. No comí mucho, ¿verdad? Comí suficiente, pero él no me había dicho que no le gustaba la comida china. So, se sentó y comió conmigo ese día. Y fue mi primer date. Our first date. Y fuimos a las montañas. Pero no fue date, o sea, that was our first. Cuéntales cuando te agarré la mano. Oh, my God. Me estaba masajando y uno de mis amigos estaba ahí en la casa. Que yo le gusta el amigo, ¿eh? Mike. Mi amigo Mike estaba en la casa visitándome y él estaba sentado en el otro lado del sofá y mi mamá estaba en este rincón y Leo estaba por mis pies. Bueno, tenía mis piernas en las piernas de él, pero tenía mis manitas y me las estaba masajando. Y siempre me las masajaba. Él tenía su crema y él estaba ahí que sobándome el cuerpo. Como siempre, es lo que él hacía todos los días. ¿Ah? Te estaba sobando el cuerpo. Me estaba sobando el cuerpo, pero me estaba sobando a las manos. Y me había agarrado como así, miren, así le hago yo así, para sí, y él estaba así, pero me tenía agarradito así como de la uña y me tenía así, me estaba masajando y me tocaba y yo decidí cerrar mi mano durante el tiempo que estaba hablando con él y